just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Hola mi gente viajera y apitutados, bienvenido a una travesía inolvidable al Valle de Camisas en Salamanca. He decidido volver a este hermoso valle ya que la primera vez que vine no sabía de la existencia de muchos lugares hermosos en este sector. Preparémonos para sumergirnos en un viaje lleno de belleza natural y misterios por descubrir. Nuestro destino principal es una cascada de ensueño, un espectáculo que nos aguarda con una majestuosidad y belleza indescriptible. Pero este viaje va más allá de simplemente admirar la maravilla de la caída de agua, también exploramos sus rincones más ocultos y escuchando los susurros del pasado que aún resuenan en el presente. Hoy les mostraré lo que encontramos en esta ruta, la D847, donde pasaremos por un puente colgante que nos invita a cruzar con valentía hacia lo desconocido. Pero el Valle de Camisas guarda secretos más profundos y uno de ellos se encuentra en el embalse Corrales. Aquí, entre las aguas serenas y las montañas que lo rodean, se esconde una historia triste y conmovedora. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Pero no todo es melancolía en este viaje. También nos esperamos momentos de diversión y camaradería. Así que preparémonos para sumergirnos en esta aventura del Valle de Camisas, donde cada paso nos acerca más a la belleza de la naturaleza, a la profundidad de la historia y a la conexión con nuestro compañero de viaje. Que esta travesía sea el inicio de recuerdos que quizás para algunos que lo conocen perdurarán por siempre en sus corazones. Y para los que por primera vez escuchan de este lugar, los invito a venir a conocer todas sus maravillas. Hola mi gente viajera, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, en esta oportunidad me encuentro en un lugar que ya visité, pero que de nuevo lo vamos a volver a visitar porque hay lugares muy bonitos acá en este sector donde les voy a mostrar. Bueno, para empezar les voy a mostrar que me encuentro aquí en el sector del Valle de Camisas, en este sector donde hace un tiempo atrás vine y yo ya hice un video de este sector del Valle de Camisas. Aquí, yendo hacia la precordillera, nos vamos a encontrar con el tranque Los Corrales. Y hay unos lugares que en ese tiempo no les mostré y que ahora quiero mostrarles, que son unos lugares muy turísticos y muy bonitos donde ustedes pueden ir a visitar. Me encuentro acá en la entrada para el Valle de Camisas, así que vamos a ir a visitar este lugar bonito y a disfrutar. Espero que les guste este video. No se olviden dejar su like, su comentario y activar las notificaciones. Todas las campanitas para que así todos los videos míos le estén llegando y así puedan no perderse ninguno de mis videos y así puedan disfrutar de lo hermoso y lo bonito que pueden encontrar aquí en el valle, en la provincia del Choapa y en todos los valles que son de acá de Salamanca, en Illapel, que ya vamos a empezar a mostrar cosas de Illapel también, pero por el momento estamos solamente mostrando todo lo que es Salamanca. Así que los invito a que vayamos a este lugar, un lugar maravilloso, así que vamos para allá. Bueno, y para todos los que preguntaban por mi mamita, que por qué no salía en los videos, bueno, es obvio que no ha salido este tiempo en los videos porque estamos haciendo trekking, así que hemos andado en lugares que ella no puede andar, así que, pero ahora sí, ella me está acompañando, así que vamos a ir con ella a disfrutar de este hermoso lugar. ¿Cómo estamos, madre? Bien. ¿Ah? Bien, bien. Aquí vamos con mi amigo Pikachu también, ¿ah? Ahí está mi amigo Pikachu. Así que ahí vamos a ir a hacer este videito bonito, ojalá que nos vaya bien y disfruten de este video.
Ya hemos avanzado algunos kilómetros ya y nos encontramos aquí en este pueblito que es el pueblito de Coyihuay. Este pueblito, un pueblito muy chiquitito, dimos la vuelta, que es prácticamente como una cuadra, es como una cuadra nomás el lugar. Y lo destacable que está el colegio, hay un colegio ahí, su cancha, su iglesia, y ahí también hay otra iglesia ahí. Y esto es todo el pueblito, es un pueblito muy chiquitito, no sé cuántas personas habrán aquí, pero voy a indagar un poco para poder darle la información de qué es lo que, de cuánta cantidad de gente hay aquí y qué otra cosita más pueden haber. También hay un negocito. Y bien chiquitito, hola, hola. La gente es muy amable aquí, todos te saludan, aquí no hay maldad. La gente es muy buena onda, así que conversé también con una señora allá, me dijo que es un pueblito muy chiquitito, muy ameno, muy agradable, pero es eso, solamente el pueblito, nada más que eso. Ya llevo 15 kilómetros en ruta y me llamó la atención un poquito lo que le voy a mostrar ahora, que es un puente colgante. Ahí viene mi compadre Pikachu. ¿Cómo vamos, Pikachu? Bien, bien. Bien, bien, bien. He venido con mi compadre Pikachu que vamos a hacer esta hazaña. Ah, Pikachu, está bien complicado, ¿eh? Está bien complicado. Miren lo que es esto. Vamos a tratar de atravesar aquí. A ver cómo es este puente. ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se mueve mucho, Pikachu. Se mueve mucho, Pikachu. Pikachu, ¿cómo va? Se mueve mucho. ¡Ay! Y mira lo que hay acá. Mira lo que es esto, mi gente. Miren, encontramos aquí, mira, hay una poza. Se ve que viene corriendo agüita, pero la agüita está bien estancada. Y está este puentecito que, si se fijan, aquí está montadito aquí en una roca también. Está genial, sí, pero es para valiente. Solamente hay que afirmarse de este cordelito. O sea, no es cordel, es como un cable de corriente que va, ¿cierto? El cable está pelando ahí. Ah, de veras. El cable. Ah, miren, mi gente, ¿qué es esto? O sea, aquí el que pasa muy rápido. Vamos, amigo. Faltaría que nos cayéramos nomás. ¿Qué le pareció, mi gente? Mire lo que encontramos sin querer queriendo aquí con mi amigo Pikachu. Encontramos este lugarcito. ¿Ah? Se ve que es un lugar. Bueno, el agua se nota que está estancada porque no corre mucho. No sé a dónde irá este camino. Parece que aquí hay. A ver, vamos a investigar aquí un poquito. Hay un canal, si no me equivoco, acá, a ver. Ah, mira, aquí hay un caminito. Ah, claro, mira, y hay un canalcito acá. Hay un canalcito y sigue el caminito hasta ahí, hasta esa rejita, seguro ahí debe haber casita y todo. Mucha gente, ¿no? Claro, se notan los pasos de que ha andado gente. Bueno, mi gente, aquí hay otra cosa bonita para mostrarles de lo que es el Valle de Camisas, así que vamos a seguir más arriba, vamos a ir a ver qué más encontramos, qué lugares bonitos y nada, pues. Pero está muy bonito este lugar. Bueno, me imagino que en los tiempos cuando llueva y corra agua, me imagino que ya esto está bonito como una poza como para poder bañarse, así que vamos más arriba. Bueno, mi gente viajera, después de aquí del puentecito, caminando solamente un kilómetro más arriba, nos encontramos aquí con la Virgen del Palquial. Se encuentra justo arriba de la loma de. Se encuentra justo arriba de la piedra. Y si se fijan, hay un pajarito ahí. Y es muy, muy bonito.
Lo malo es que la tiene muy, muy descuidada, no, no tiene florcitas, no está bonito, pero el lugar está, como le dijera yo, bien descuidadito en realidad, no está bonito, pero tienen ahí a la Virgencita arriba, así que eso. Esto lo encuentran un poquito más arriba, justo en este sector donde se encuentran estas dos rocas. Y aquí vamos con mi madre, que va... ¿Cómo vamos, madre? De luna. Miren lo que es esto, mi gente viajera. Llegamos y nos encontramos con esta casita ya, que en realidad ya no le pido que limpie, solo que no ensucies. Miren lo que bonito, súper antigua ya, está toda destrozada. Y tiene... Miren por acá. ¡Uy! ¿Qué hay por acá? Miren. Deben de guardar animalitos acá, Pikachu, ¿no? Sí, mira. Bueno, aquí hay unos caminitos. Ahí se ve que hay un camino. Vamos a ver a dónde nos lleva este caminito, a ver. Mientras no hayan perritos. Mira, aquí hay un chori. Mira lo que es esto, mi gente. ¿Qué nos encontramos con esto también acá? Bueno, es un lugar donde parece vienen a dejar animalitos. Caballos, cabritas. Ya está toda, hasta que se cae, está firmada con un palito ahí nomás, pero miren lo que es esto, miren. No creo que se vaya a caer. Miren lo que es esto, mi gente. ¿Cuántos años que estará esto así? Bueno, esto lo encontramos un kilómetro más arriba, que está el lugar donde parece que tienen los animalitos. Y está muy bonito en realidad. Estaba mortando porque en realidad está bajo estos árboles gigantes. Miren, miren qué precisura. Y está aquí bonito, así como para quedarse, ¿eh? Como para poner una carpita ahí, ¿eh? Está bueno. Y hay unos caminitos por donde entramos, por donde vieron que pasamos. Pero también hay un camino que va para el río. Así que... Bueno, no vamos a ir para allá porque en realidad no creo, porque no hay agua, hay poquita agua, pero está llamativo el lugar. Lo encuentran justo al ladito de la carretera. Mira, está la carretera y lo encuentran acá. Está bonito. Bueno, mi gente viajera, hemos andado ya como 17, 18 kilómetros. Me demoré un poquito porque me encontré con un amigo donde vendían dulce de membrillo, que queríamos comprar dulce de membrillo. Pero el hombre sabía mucho, mucho, mucho de este sector, mucho, muchas cosas. Encontré que aquí en el valle hay muchas cosas bonitas. No, no, hay muchas cosas. Creo que esto está lleno de petroglifos. Está lleno de petroglifos. El problema es que hay que saber dónde están. Así que me contó que caminando por ese lugar... Doblando hacia arriba hay un lugar donde hay muchos petroglifos, así que bueno, hay muchas cosas que ver. Pero lo que les quería comentar que yo cuando vine la primera vez a este sector, justo en este lugar me encontré con una señora a la cual entrevistamos, le preguntamos, y en ese tiempo esto tenía agüita, tenía mucho más agua, estaba lleno de agüita aquí. Y ahora miren cómo está. Por eso quiero mostrarles cómo está antes y cómo está ahora. Así que nada, pues es una pena ver que hay poquita agüita, que no corre casi nada de agüita, pero este valle debe ser muy bonito cuando ya es época de lluvia. Está haciendo viento, no sé si se siente bien, pero está un poquito helado, así que vamos subiendo por el Valle de Camisa. Así que vamos a tratar de llegar al embalse y a ver si encontramos algunas otras cosas más arriba y poder mostrarles. Así que allá vamos.
Ya hemos andado unos buenos kilómetros y me encuentro ya en el embalse Corrales. Así que ya hemos llegado a este sector y si ustedes más bien me siguen y han mirado mis videos, el año pasado estuve aquí con mi madre, que ahora de nuevo ando con mi viejita ahí, que está, saluda madre. Ahí está en el autito, pero hace mucho frío, no se quiere bajar. Estuvimos tomando aquí unos ricos mates, bueno, compartimos unos ricos mates con mi madre. Y en esta oportunidad la idea era venir a ver una cascada que se forma cuando Pelambre bota un agua que junta, que viene del sector de Coirón. Pero lamentablemente el tiempo ha estado muy malo, no nos han acompañado las lluvias y prácticamente no hay agua. Entonces la idea era meternos por ese camino que está allá. Si se fijan ahí, allá va un camino y ese camino bordea todo lo que es el sector del embalse, y por allá más o menos, allá entre medio de esos cerros, es donde se encuentra ese famoso lugar. Creo que también hay un túnel que es de 4 kilómetros, donde viene el agua que viene desde el sector de Coirón. Y nada, pues lamentablemente vamos a intentar de ver si podemos hacer esa ruta. Vamos a ir igual a dar una vueltecita para allá a mirar, pero primero les voy a mostrar un poquito cómo se encuentra en este momento el embalse Corrales. La verdad de todo esto es que en el tiempo que fui al Valle de Camisas a hacer este video fue el 12 de abril del 2024, y esa era la poca información que tenía, la cual no es real. Por eso dejé este video en stand-by, esperando poder tener más información con respecto a esta cascada que vamos a ver. Pero antes de entrar en detalle con la cascada, seguiremos con el video para mostrarle una historia de una pequeña que todos dicen que es milagrosa, la cual iremos a ver ahora. Bueno, ya llevamos 20, no me acuerdo los kilómetros. Bueno, la verdad es que no me acuerdo los kilómetros, pero ya llegamos aquí a este sector que también el año pasado estuvimos con mi madre y vinimos a ver aquí a esta chiquita que falleció aquí hace muchos años. Les voy a dejar las imágenes de cómo está este lugar después de un año de haber venido a este sector. Así que, sin más, en off les voy diciendo la historia de este lugar. La historia cuenta que el 29 de septiembre del año 1980, una pequeña niña de tan solo 10 años de nombre Estela Vázquez falleció en este sector. Pero realmente, este no es el lugar exacto en donde ocurrieron los hechos. Esta grutita que hoy en día está acá se hizo porque el sector donde está el verdadero lugar de su deceso ya está tapado por el agua de este embalse. Y gracias a Robinson, un amigo que encontré en el lugar, nos mostró cómo era la verdadera grutita de Estela y nos contó la historia enviándome una carta en la cual me narra lo siguiente. Él me cuenta que en esos años se vivía de la caza de conejos y el papá de Estela le había emprestado un burro a un amigo para traer los conejos ya cazados. Pero ese amigo dejó el burro donde un compadre. El papá de Estela ese día tuvo que viajar a Salamanca, por lo cual no pudo ir a buscar el burro. Y fue Estela quien tuvo que ir a buscarlo. Ella le pidió a su hermana y a otras personas que la acompañaran, pero al final nadie la acompañó. Así que fue solita a traer el burro, el cual trajo tirando. Pero por cosas del destino, el burro por algún motivo se asustó y echó a correr, enredando el cordel en el brazo de Estela, que lamentablemente se la llevó consigo, arrastrándola por piedras y quiscos. Justo ese día había rodeo de burros donde también los marcarían para señalar quiénes eran sus dueños. Cuando estaban en los corrales vieron un burro que venía corriendo con un bulto a la rastra.
De inmediato se dieron cuenta que era el burro de Don Miguel, papá de Estela. Dejaron todo de lado para detener el animal y ahí fue cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Lamentablemente Estela ya había fallecido. Mi gente, bueno, aquí me encontré con un amigo, él se llama Robinson Ibacache, me está contando que la verdad de las cosas, este fue un santuario más que nada que le hicieron a la chiquita que falleció aquí hace muchos años, pero el lugar donde ella murió fue al otro lado, de por donde está el agua, por el, más o menos por dónde. Al frente nomás, dígame. Al frente. Ya. Justo al frente nomás. Murió justo al frente de acá, justo frente, al frente. Y aquí él me va a mostrar una fotito de donde era, donde está la verdadera grutita donde ella falleció. La historia es que ella murió ahí al frente, sí. Y esa es la grutita, sí. Y como eso quedó todo tapado bajo el agua, le hicieron este... Sí, sí. Ella, del otro lado, ya, la cambiaron aquí para que no quedara bajo el agua. Para que no quedara bajo el agua. Ah, sí. Ya. Pero le hicieron este bonito santuario que... donde pueden ustedes venir, dicen que es muy milagrosa, que si ustedes le piden ayuda o apoyo, ella se los brinda. Así que cuando vengan aquí al Valle de Camisas, pasen a visitar. Desde que entramos en el Valle de Camisas podemos sentir el olor a leña, el calorcito de los hornos que lo transforman en carbón y además de su riqueza arqueológica, como los petroglifos que se encuentran diseminados en todo el territorio. Podemos disfrutar de su rica flora y fauna y del hermoso paisaje que genera el embalse Corrales y su entorno. La pequeña agricultura, la crianza de ganado caprino y la elaboración de los famosos quesos de cabra son rasgos distintivos de las actividades productivas del valle. Del mismo modo, los camisanos son reconocidos por el desarrollo de la pequeña minería, especialmente de cobre y de oro, con su rica historia y tradiciones. El Valle de Camisas es un orgullo para sus habitantes. Y como les contaba, volví a este lugar con más información de la cascada que se forma en este lugar con las aguas traídas desde Coirón, que fue construido y es administrado por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Yo estaba muy equivocado pensando que era de Pelambre. Con el fin de poder traer esta agua y poder subir de un 47% a un 85% la seguridad de riego en el Valle de Camisas. El canal que trae el agua a través de la red del canal alimentador que se capta del río Chuapa desde la boca Toma de Coirón, canal alimentador que tiene una longitud de 15.2 kilómetros y una capacidad de 3.5 metros cúbicos de agua y que tiene como finalidad conducir las aguas que se captan en el río Chuapa, boca Toma Coirón hacia embalse Corrales para su llenado. En su trayecto pasa por dos túneles, uno que es el túnel Punta Nueva que tiene una longitud de 856 metros y por un segundo túnel de nombre El Durazno, con una longitud, fíjese bien, de 3.905 metros, que tiene, como les decía, la finalidad de recibir las aguas del canal alimentador y desembocarlas a la quebrada El Durazno, y es donde se forma esta hermosa cascada, siguiendo su curso para llegar al costado noreste del embalse Corrales, embalse que tiene una capacidad de 50 millones de metros cúbicos, que inunda 270 hectáreas y está ubicado en la confluencia de los esteros Camisas y El Durazno. Aquí está. No, mi mamita llega de más. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Mi gente, mire qué bonito! ¡Oh! ¡Qué belleza! Miren, mi gente, qué belleza. Y ya nos encontramos con esta hermosa cascada, un lugar realmente hermoso, un lugar en donde no encontramos nada de basura. Realmente la cámara no dimensiona lo hermoso que es el lugar. Me hubiera gustado verlo en su máximo potencial, como vemos acá, pero a pesar de todo, es una maravilla. Pero no quiero aburrirlos hablando y hablando, y los dejo disfrutando de este hermoso lugar acá en el Valle de Camisas.
Bueno, mi gente viajera, espero les haya gustado esa hermosísima cascada que es bellísima, en realidad es muy bella, muy bella. Así que todas estas cosas bonitas ustedes las encuentran aquí en el Valle de Camisa. Estamos despidiendo este video que nos ha regalado momentos inolvidables y nos llevamos en nuestros corazones cada uno de esos recuerdos que hemos creado aquí en el Valle de Camisas. Pudimos contemplar el bello puente colgante que nos conectaba con la naturaleza y qué decir de la Virgen de Apalquial. Su presencia serena nos recordó la importancia de la fe y la espiritualidad en nuestras vidas. El embalse Corrales fue testigo de nuestra admiración del lugar mientras aprendíamos sobre la importancia del agua y la conservación de nuestros recursos naturales, y cómo olvidar la conmovedora historia de la Niña Milagrosa. Pero sin lugar a dudas, la joya de este valle es la hermosa cascada del Durazno. Su entorno nos recordó la belleza pura y la grandeza de la naturaleza. Así que, mientras nos despedimos de este valle, llevamos con nosotros no solo fotografías y recuerdos, sino también el espíritu de aventura, descubrimiento y camaradería que nos unió aquí. Gracias por ver el video hasta el final y compartir con nosotros la visita de este hermoso valle. Además, quiero pedirles que si les ha gustado este video y mis otros videos y quieran apoyarme con gasolina para seguir descubriendo más lugares, con el botón gracias puedes hacerlo. Así que te invito a apoyarme y seguir viajando con Pituto. Que este sea solo un hasta luego, porque sé que nuestros caminos se cruzarán de nuevo en algún otro rincón de mi Chile. Hasta entonces, sigamos explorando, aprendiendo y creciendo juntos. ¡Hasta pronto, Valle de Camisas!